Hoy estoy dejando que todos abran su micrófono. Bueno, más bien que se conecten su audio. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a una conferencia más de actividades extracurriculares. Les recordamos que a la hora de preguntas y respuestas, que es al final, pueden hacerlas vía chat. O bien abrir sus, les daré permisos para abrir sus micrófonos y cámaras si así lo desean. Les dejo la palabra a la doctora Patricia Díaz para que haga la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Pat. Gracias, Bere. Muy buenas tardes. Es un placer contar con su asistencia. Queremos agradecer a la doctora Ana María Fernández Poncela el haber aceptado nuestra invitación. Les voy a leer brevemente el currículum de la doctora. Es investigadora y docente titular C, tiempo completo desde 1995 en la UAM Xochimilco. Participa en el Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. En lo que se refiere a docencia, la doctora ha impartido clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ha trabajado en el Colegio de México como investigadora y docente y también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido coordinadora y docente en doctorado y maestría en la UAM. Actualmente es docente en la licenciatura en la UAM Xochimilco y en algunas de sus líneas de investigación, les voy a decir los nombres de las mismas. Es religiosidad popular, antropología y género, patrimonio cultural, y es algunas de, tiene muchísimas la doctora. La doctora ha cursado también diversos diplomados y especialidades en historia, antropología, sociología, psicología y gestal. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1995 y en el nivel 2 desde 2004. Ha participado también en proyectos, publicaciones y conferencias y en colaboraciones institucionales. Y también en diferentes medios de comunicación como programas de radio y televisión en México, Argentina, Uruguay, Holanda, España y otros más. Participa en diversos comités académicos, comisiones evaluadoras de CONACYT y diversas universidades e instituciones, comités editoriales y comisiones académicas dictaminadoras. Ha sido jurado de premios y concursos de oposición, asesora de proyectos de investigación y también participa en la dictaminación de libros y artículos. Doctora, mil gracias por haber participado y mil gracias a todos por asistir a esta conferencia. Gracias. Doctora Ana, porque mientras hablabas, perdón a todos, creo que algo pasó y se nos desconectó nuestra invitada. Un momentito, por favor. Algo le sucedió a la conexión de la doctora Ana María. No me digas. Ahí está, ya viene de regreso. Si algo le pasó. Ya se está conectando, nada más hay que dejar que conecte su audio. Doctora Ana, ¿ya nos puede escuchar? Espérame, déjeme la busco para darle permisos de apertura de... Doctora, ¿ya nos escucha? Ya puede abrir su micrófono, doctora, y su cámara. Doctora Ana María, ¿está por ahí? Que la veo conectada, pero... Ahí está, ya la veo. Doctora, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Me había esfumado, ¿verdad? Sí, doctora. Terminar el cuadro porque no podía verlas. Le di algo y me fui. No se preocupe. Vamos otra vez a compartir su pantalla y ya. Nosotros ya la presentamos, doctora. Sí, vi cuando se esfumó. Gracias. No se preocupe. Ahora voy a recuperar el PowerPoint. Sí. ¿Sí, sí se ve? Todavía no, hay que compartir la pantalla. Todavía no la he compartido porque se quitó.
Perdón, pero algo pasa que o les veo a ustedes o veo un mensaje de Zoom. El mensaje de Zoom, bueno, puede ser de la sala porque le di permisos. ¿Quiere que yo le ayude a compartir su presentación, maestra? ¿Prefiere? No, quisiera compartirla yo, pero ahorita ya no me sale el compartir pantalla de hace un ratito cuando le he puesto. A ver, le voy a retirar los permisos y se los voy a volver a dar. Ay, Dios. O sea, hace un momento salía abajo el, pues lo de cierre, ¿no? A ver, otra vez. ¿Ya los veo otra vez? No, no veo nada. Y qué pena, no veo el compartir. ¿Ustedes no la ven? Porque yo la estoy viendo. Sí, pero no aparece el compartir pantalla de usted, maestro. O sea, su compartimiento no está ahí, tiene los permisos. Ay, pues, ¿qué estaré haciendo mal? Porque hace un momento se veía. Era lo que hablábamos, que siempre nos pasa. No se preocupe. Ay, esto es el día de la marmota. No. A ver. A ver, estoy en la pantalla y ahora... De Zoom. Voy a más Zoom. Ya volví otra vez. ¿Ya volvió? Perfecto. ¿Ahora sí se ve? Perfecto, ya nada más le pone el de presentación y listo. Perfecto. Sí, lo está pensando. Uh-huh. ¿Ya? Sí, muy bien, listo, le dejo la palabra. Listo. Ay, pues una disculpa por todo el lío de salir y volver a entrar. Y pues buenas tardes a todos y todas. Agradecer la invitación de Berenice y de Patricia. Y bueno, el trabajo o la conferencia que voy a compartir es sobre la importancia del humor y la risa. En general, por supuesto, y en concreto sobre la enseñanza-aprendizaje en la educación en general, ¿no? Entonces, espero que nos riamos un poco para los tiempos que corren sobre todo y que aprendamos también conjuntamente. Bien. Los temas que voy a tratar, bueno, en algunos momentos aparecerá alguna caricatura o algún meme, ahí les pido que ustedes lo lean en el caso que haya un mensaje escrito. Me voy a basar más que nada en la explicación. Entonces, los temas que vamos a tener, si me dejan ver las cosas que aparecen, es que me aparecen cosas que me tapan la pantalla. Pero bueno, ya más o menos me lo sé. Primero, definir un poco el humor y la risa, la importancia en la salud, en la educación en diferentes paradigmas y enfoques, y las funciones de la risa en concreto en la educación, de forma resumida, alguna investigación que he realizado en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana Sede Xochimilco, de la cual soy maestra, y entre el profesorado sobre sus percepciones y experiencias sobre la risa en clase. También algo sobre el humor violento, porque no todo es alegría y beneficio, aunque yo creo que la mayoría sí, pero sí, siempre hay ese humor violento que daña. Y bueno, básicamente van a ser los puntos a tratar. Bien, el humor es una actitud ante la vida y como tal una disposición de ánimo. Se habla muchas veces que el humor es como una emoción, pero no. Aunque sí induce a la risa y a la alegría, pero también sabemos que la risa se puede reír uno de miedo, se puede reír de susto, de nervios, no únicamente de algo gracioso, simpático, ¿no? Pero sí es una disposición a enfrentar la vida, compartir la existencia, sobre todo con una misma y en las relaciones, ¿no? También es, bueno, básicamente yo subrayo lo de la emoción, la disposición ante la vida sobre otras definiciones que,
que hablan de emociones, ¿no? También se habla que el humor es la distancia más corta entre dos personas. Y si tuviéramos que definir qué es el humor, es la apreciación, la percepción de lo cómico. También hay autores como Berger que habla de que es un tiempo sagrado, un tiempo diferente, como están en otra dimensión. Y por ejemplo, ya adelantándome un poco al tema de la educación, yo durante una época con el alumnado, cuando hacíamos algún ejercicio, alguna prueba, algún examen, decía, bueno, respiremos, hagamos una visualización o hagamos alguna breve meditación, pero pues la gente se reía, abría el ojo, no hacía caso, o sea, se ponían más nerviosos de lo que ya estaban para hacer el examen, hasta que descubrí la risa. Entonces, durante un buen tiempo, antes de una prueba, leíamos chistes, nos reíamos y luego empezaba la prueba. Entonces, el humor y la risa te sacan de tu estado. Si tú vienes, no sé, a clase, pues que en el tráfico, con tus problemas personales, bla, 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 te sacan como a otro estado, como que te despejan, te airean la mente, te sales de la mente. Osho, de hecho, dice que el humor y la risa sirven para salirse de la mente. Como decía Sor Juan, como decía Santa Teresa de Ávila, la mente es la loca de la casa, siempre estamos ahí. Entonces, es una manera como para hacer un tiempo diferente, un tiempo paralelo. Algunos autores incluso hablan de redención, ¿no? En ese momento que te estás riendo de algo gracioso, no importa lo que esté pasando en el mundo y en tu vida, es como que por ese momento, por lo menos, te sales de ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy, muy sano, ¿no? Bien, la risa, también hablan que es una emoción, pero no es una emoción. Es un movimiento físico, una manifestación física que, como he dicho, la asocian a la alegría, pero también, o sea, a veces vas al volante en la Ciudad de México, se atraviesa un peatón en mal momento, sabe que se ha atravesado, tú frenas, estás horrorizada y te sonríe, no sé si le han pasado, ¿no? Entonces, obviamente sonríe de miedo, de susto o de nervios, ¿no? O cuando nos pasan determinadas cosas, a veces sonreímos cuando en principio no tiene nada que ver ni con la alegría, que es una función que vivifica el cuerpo y que nos anima, ¿no? Sino al contrario, es una manera como de salirnos de ese estado de susto, de miedo, de nervio, repito, ¿no? Entonces, la risa es un movimiento físico, luego vamos a ver que mueve no solo la gesticulación de la boca o el rostro, sino como 300 o 400 músculos, depende de los autores, de nuestro cuerpo, ¿no? Y es una consecuencia, refleja físico-emocional o una reacción psicofisiológica expresiva. Y como decía anteriormente, suspender la vida ordinaria, no hay ego, estás como en otro nivel, como en otra dimensión. Es como airear desde el cuerpo, obviamente por el movimiento físico, hasta el cerebro, porque en ese momento como que no puedes pensar. Y seguramente lo han podido percibir, sobre todo en la adolescencia a veces, que te ríes así con las amigas que ni siquiera sabes por qué, pero que se contagia. Ahí de plano estás como en otro, pues cada quien como lo puede interpretar, en otra dimensión, en otro nivel, obviamente en otro estado de ánimo, ¿no? Entonces serían las definiciones básicas de la risa y del humor. Yo es que no puedo ver toda la pantalla porque hay varias cosas que me la están tapando. No sé, ¿ustedes la pueden ver? Nosotros la vemos completa, doctora. No sé qué le está apareciendo. Pues me aparecen varias cosas de, creo que unas son de Zoom y otras son de... Algunas las puede cerrar porque no nos afectan a nosotros. Pero me da ya como miedo volver a tocar algo después de la experiencia. Dígame qué le dice y yo le digo si no hay problema. De momento, mientras... ¿Sí? Si ustedes lo ven bien, es lo que importa ya. Sí, ya nosotros está. Lo vemos completo. Perfecto. No seas que la magnífica, o el geniecillo maligno tras la tecnología nos juega otra mala pasada hoy. Bien, la risa tiene efectos benéficos en muchos sentidos, psicológicos, fisiológicos, emocionales y mentales, obviamente, ¿no?
es analgésico. De hecho, Fry, hay un libro y una investigación en Estados Unidos en los años 50, donde él descubrió, a base de su enfermedad muy dolorosa, el hecho, o sea, el médico le recetó ver películas de risa. En la época eran los hermanos Marx, creo, ¿no? En esa época. Y entonces decía que por 10 minutos de risa tenía como 2 horas, más o menos, no recuerdo exactamente, que el dolor de su enfermedad disminuía, ¿no? Entonces la risa realmente es analgésico, obviamente por la producción de hormonas como la endorfina, ¿no? En el cerebro, ¿no? Elimina el insomnio, en parte también porque fatiga, porque varios músculos o muchos músculos, entre 300, 400, como decía, de nuestro cuerpo se mueven, y no solamente el rostro, sino el tórax, el pecho, los pulmones, el sistema digestivo. De hecho, hay quien dice que la sobremesa con una buena risa o reír después de comer es bueno para la digestión, incluso adelgaza, ¿no? O por lo menos no engorda. Eso dicen, no, no lo sé, ¿no? Pero es bueno por los movimientos en el sistema digestivo en el momento de realizar la digestión, ¿no? Tiene que ver también todo con los enojos guardados, con todo lo que tiene que ver con la bilis, el hígado, el enojo, ¿no? La emoción de enojo. Todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, porque obviamente si se mueven los pulmones y el pecho, pues oxigenamos más, y contra más oxigenemos, mejor vamos a estar, ¿no? Entonces, todo el movimiento del diafragma mejora la circulación de la sangre, obviamente elimina el estrés, y si no lo elimina, por lo menos lo aparca y lo alivia un poquito, ¿no? Como dice Freud, como los chistes sirven para aliviar un poco, por lo menos, ¿no? Es importante también para los ojos, para las lágrimas, dicen, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Incluso dicen que reír es bueno, porque al contrario de lo que se piensa de determinadas personas que no gesticulan el rostro para no tener arrugas, dicen que al contrario, que contra más los gesticules es mejor para no tener arrugas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí dicen que rejuvenece, ¿no? No sé si tanto, pero en todo caso, por lo menos el ánimo seguro, ¿no? Dicen que fortalece el corazón, aunque hay que tener cuidado. En el caso del corazón, es uno de los pocos órganos que, si tienen alguna cardiopatía o alguna problemática, no conviene reír, porque hay gente que se ha muerto de risa, y no es un chiste. De hecho, hay un famoso actor de telenovelas mexicano que dijeron que sí, que se murió de risa en un rodaje. Obviamente no se murió de risa, tenía un problema del corazón, y algo se complicó en ese momento. Y hay una anécdota famosa internacional en Gran Bretaña, de una señora cuyo esposo tenía un problema de corazón, y con una comedia televisiva se puso a reír, no paró de reír, se acabó muriendo. Y ella escribe una carta pública, la lee en público y la publica en un periódico, donde dice que agradece porque su esposo por lo menos murió pues riéndose, ¿no? En el momento que estaba viendo la telenovela o, bueno, el programa televisivo de risa. Entonces, el corazón, si hay algún problema, a veces no es bueno reírse mucho, y por lo tanto también problemas como, o sea, cuando vas a un hospital y haces broma con los pacientes, bueno, si estás recién operado y con puntos, tampoco conviene, ¿no? Todo lo que tenga que ver con puntos después de una operación. Bien, mejora la capacidad respiratoria, como ya había señalado, oxigena, masajea todo, de veras, una pensaría que sería solo como la boca y el rostro, pero no, masajea todo el cuerpo, una buena carcajada. Dicen que evita el estreñimiento por todo el movimiento también en el sistema digestivo, el tórax, etcétera. Baja la hipertensión, relaja los músculos, eso es obvio, ¿no? Porque pues vibran todos los músculos. De hecho, a veces estás como mal, te das una risotada y te sientes así como relajada, como cuando te dan un masaje. Refuerza el sistema inmunológico, aumenta el número de linfocitos, citoquinas y ciertas
inmunoglobulinas. Obviamente, el estrés produce determinados químicos en nuestro cuerpo donde se inflama y de ahí podemos tener ciertos problemas o ciertas enfermedades. Y la risa es al contrario, masajea y desinflama, ¿no? Entonces, si la risa evita y o aligera o amortigua o baja la intensidad del estrés, pues obviamente es muy positivo físicamente, ¿no? Y es un arma contra la depresión. Entonces, yo he visto personas en plena depresión sacar una buena carcajada, con lo cual por lo menos es un, si no es algo que, digamos, pueda curar o sanar, por lo menos sí aliviar, ¿no? Insisto mucho en esto de aliviar. Bien, ya acercándonos al tema de la educación, traje una cita del filósofo Fernando Savater, donde habla de la importancia del profesorado en animar y motivar. Pueden ustedes leer el texto completo. Para suscitar el deseo de aprender, incluso para aquellos que no quieren. Dice, el profesor que quiere enseñar una asignatura tiene que empezar por suscitar el deseo de aprenderla. Para despertar la curiosidad de los alumnos, hay que estimularla con algún cebo bien jugoso, quizás anecdótico o aparentemente trivial. Esto también es muy importante. A veces, no todos los profesores tenemos la habilidad de contar chistes, o de hacer algo, o de contar una anécdota o algo que nos haya pasado gracioso, ¿no? Simplemente con contar algo como para aliviar el ambiente. Hay gente incluso que hablamos de aligerar el ambiente, de la tensión, del cansancio, del aburrimiento, del hastío, ¿no? No solamente con la risa, sino pues aligerarlo con anécdotas, con historias, obviamente siempre relacionado con el tema en cuestión que estamos estudiando, ¿no? O lo más posible con el tema. Bien, hay que ser capaz de ponerse en el lugar de los que están apasionados por aprender cualquier cosa, menos por la materia cuyo estudio va a iniciarse. Entonces, bueno, la risa y el humor es algo que sirve para esto. También si pensamos en la educación, podemos ver que en la actualidad hay varios paradigmas, pero hay dos mayoritarios, ¿no? Uno que tiene que ver con competencias educativas, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a hacer. Y otro más enfocado a lo humano, que tiene que ver con las necesidades, los intereses de las personas y que de alguna manera persigue saber ser y saber vivir. Uno está más enfocado al mercado, en la globalización, el saber hacer y las competencias. El otro está más en la reflexión, en la ética, en el sentido de la vida. No obstante, estamos estudiando en un centro educativo inclinado hacia una o hacia otro paradigma, la risa igual sirve. De hecho, todos los documentos que hablan oficialmente de competencias hablan del humor como algo importante dentro de las competencias, por lo menos en las últimas décadas, ¿no? Entonces, en el primer sistema como competencia emocional, que es objeto de la educación emocional y como virtud o fortaleza de la inteligencia emocional. Y en el segundo paradigma, en el caso que estemos ahí, desde un poco el estado del ser, el sentido de la perspectiva de cómo se toma la vida y lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ya sea como algo más enfocado al mercado, sea algo más como desarrollo del ser, de las personas, de la mente, el humor siempre es bueno. Bien, un poco más de lo que he explicado anteriormente, del aprendizaje y cómo en varios programas, en varios países se habla del humor, como he dicho, como competencia, como parte de la necesidad en el aprendizaje, como parte de la inteligencia emocional, como virtud, etcétera, etcétera. Y ahora les traigo dos chistes sobre el contenido de la educación y sobre la risa en,
en el aula. De hecho, tengo un libro que les aconsejo para los que estudien como los primeros pasos de metodología de investigación, que se llama El arte de investigar. Perdón, La aventura de investigar, en donde donde explica cuestiones de metodología de investigación en ciencias sociales, básicamente, y donde en cada capítulo hay chistes, pero chistes ceñidos a la temática de cada capítulo, ¿no? Entonces, hay capítulos sobre educación y hay capítulos sobre investigación, y se puede ilustrar con muchos chistes. De hecho, también como anécdota, el año pasado, cuando nos cambiaron al sistema online, pues para mí era la primera vez que me enfrentaba a dar clase. Sí, había tomado muchos cursos yo, pero yo nunca los había dado online, ¿no? Y, por ejemplo, hice notas de curso para facilitar el aprendizaje, y lo que hice en las notas de curso, pues poner memes, caricaturas, chistes relacionados con la temática que explicaba, obviamente. Y de alguna manera, pues quieras o no, mientras vas leyendo pues, tus apuntes, en este caso, tus notas de curso, pues por lo menos vas echando una risota y te vas despejando un poco, ¿no? Bien, el humor y la risa en educación tiene muchos beneficios. Voy a presentar algunos. Eleva la autoestima, reduce el estrés y la ansiedad. Ya lo había comentado con anterioridad. Es muy, muy importante tanto lo fisiológico como lo psicológico. Sino la eliminación, sí, la reducción o el alivio del estrés, ¿no? Reduce la depresión, temores, aminora conflictos, tensiones, hostilidad, ira. A veces en los grupos, y en los grupos de clase o de investigación, etcétera, se producen ciertas fricciones porque pues es normal, todo el mundo somos humanos y hay problemas. Y el hecho de romper la tensión con un chiste, con una risa, con una broma, todo el mundo como que aminora el enojo o el conflicto, nos relaja y vuelve a haber como confianza grupal. Entonces es muy importante porque en la educación pues estudiamos en grupos, ¿no? Tiene que ver con la relajación, libera, tranquiliza, alivia la agilidad de la mente y la despeja. Esto es muy importante porque el humor hace que prestemos atención, hace que focalicemos y concentremos en unos momentos y en unas generaciones donde no se está tan acostumbrado como en nuestra época, hablo por mí, ¿no? Donde pues teníamos como que memorizar, aprender y atender, ¿no? Ahora hay como más dispersión por cómo funciona el mundo y cómo son las nuevas generaciones. Entonces el humor hace como centrarte, ¿no? De hecho, pues siempre el alumnado te cuenta, ay maestra, siempre me acordaré de esa clase por lo que reímos. Y la importancia, aparte de reírse y divertirse, es que siempre van a acordar lo que se dijo en torno a esa carcajada o en torno a esa risa, ¿no? Bien dicen que la emoción es el pegamento de la memoria y pues en un momento de risa, sobre todo si es provocado por algo que tiene que ver con lo que se está explicando, lo que se está discutiendo en clase, pues eso va a quedar para siempre, y les invito a que ustedes analicen, sobre todo en la infancia, alguna clase que recuerden por haber sido divertida o por recordar y haber memorizado algo que todavía recuerdan al paso de los años porque intervino la risa o el humor, ¿no? Bueno, obviamente como aire, para empezar, si respiramos mejor y oxigenamos mejor, pues el cerebro lo tenemos mejor. Eso ya como que es de cajón fisiológico, ¿no? Pero también airea la mente. Tiene lugar un mayor, por todas estas circunstancias sumadas, hay mayor y mejor aprendizaje, más atención y concentración, mejora la memoria, más comprensión, más comunicación y cohesión. Es lo que decía, el humor junta. Como decían antiguamente, el humor es la mejor medicina, más que 100 médicos o 100, no recuerdo exactamente la frase, ¿no? En el sentido de, pues de crear un buen ambiente y de sentirse bien, ¿no? Bien, la confianza, la afectividad, la relación, la expresión, pues nos une, ¿no?
creo que ya les dije que lo, creo que fue Oscar Wilde que decía que el humor es la distancia más cerca entre dos personas. Si no es él, fue Javier Poncela que lo decía, ¿no? Y Oscar Wilde también decía que la vida es demasiado importante para tomársela en serio. Y cuando oyes esa frase, te hace como reflexionar y pensar, ¿no? Porque a veces en educación la gente confunde seriedad con aburrimiento. Y se puede ser muy seria en una clase riéndose mucho. No significa falta de respeto y que no se vaya a aprender, sino hacerlo como de otra manera, ¿no? Bien, motiva, identifica, une, conecta, vincula, lo que ya he dicho. Positivo para la creatividad, obviamente si estamos más ligeros de mente y estamos en confianza en el grupo, pues somos más imaginativos, etcétera, ¿no? La flexibilidad mental, eso también es importante. A veces estamos como programados o tenemos como una idea fija de cómo tiene que ser una investigación o si tal autor nos dijo tal cosa y nos cuesta muchísimo después de muchos años de estudiar. Por ejemplo, las citas. ¿Cómo citar? ¿Cómo hacer una cita en una investigación? Si en la escuela te lo han explicado de una manera, llegas a la secundaria, te lo explican de otra y llegas a la universidad y el profe te lo explica de otra porque hay diferentes maneras de citar. Entonces, bueno, pues es como, como quitarse esas viejas ideas, ni malas ni buenas, simplemente estás en otro contexto donde o porque ha cambiado el sistema de citas o porque al profesor le gusta más el X sistema de citas. Entonces, como, como que el humor y la risa sirve para flexibilizar las ideas, los programas, los marcos mentales que tenemos, pues en este caso en la educación, ¿no? Distrae la incomodidad y el dolor, repito, menos las personas que estén tras una operación con puntos, ¿no? Una cesárea, ahí sí no hay que ir a reír con la mamá hasta que no se le quiten los puntos. Bien, el tiempo pasa más rápido, de forma más amena y agradable, las clases parecen más cortas y hasta como algunos dicen, es que tengo ganas de ir a clase para distraerme, en algunas ocasiones me ha pasado, ¿no? Gente que anda como con muchos problemas y desean llegar a clase, aunque sea para distraerse, obviamente también para aprender, porque para eso es la educación, ¿no? Pero hacerlo desde otra mirada, ¿no? Las tareas son menos monótonas o aburridas y favorece el estar presentes de aquí y ahora. Y esto es bien importante, lo del estar presente. Cuando te rías, no puedes estar en el pasado pensando en lo que me pasó, qué horrible, ni lo que tengo que estudiar para esta noche para la materia de mañana. O sea, en ese momento, es lo que decía al inicio, es como que la risa te traslada a otro estado y nos traslada al presente de la risa. No podemos estar en otra parte de ningún modo. Bien, como les he dicho, traje algunas ilustraciones y en este momento, bueno, cómo han cambiado los roles, el sistema educativo entre el profesorado y alumnado. Supongo que ya han podido leer la caricatura, ¿verdad? Bien, una de las cosas también importantes de la risa es que tiene sus funciones y funciones para grupos y funciones para educación. Por ejemplo, algunas ya es un poco lo que hemos hablado con anterioridad, pero sí me gustaría dejarlas claras. La función motivadora acompaña, anima, despierta el entusiasmo. La función de compañerismo cuando hay un ambiente de confianza, de cordialidad o incluso de amistad en el grupo, pues todo como es más ameno y más fácil, ¿no? La distensión, distraer de conflictos, manejarlos, gestionarlos, desdramatizar situaciones, ¿no? Que a veces sin querer, por una pequeña cosa, un pequeño problema en clase o en las relaciones en el sistema educativo, ¡ay! Armamos como un drama. Entonces, bueno, es muy sano reírse de uno mismo en esos momentos, ¿no? La función de diversión, pues, lo que es alegría, compartir y además reír juntos, contagia. Todas las emociones se contagian. Y la risa, aunque no es una emoción por sí, es súper contagiosa. Entonces, pues es beneficiosa y saludable. De hecho, de la risa hay como dos tendencias explicativas y las dos tienen razón. Hay una risa que viene del ingenio, de la mente, de lo que
Freud decía el ingenio, que normalmente tiene que ver con la construcción de la oración, con algo sorpresivo en una explicación, en un chiste, tiene que ver con la mente, con la palabra. Y hay otra risa que tiene que ver con el cuerpo. Si nos llegamos a forzar a hacer ciertos sonidos, jajaja, jiji, en grupo, poco a poco, y lo pueden probar ustedes, en algún momento saldrá una carcajada real, sentida, que contagiará a todo el mundo, ¿no? Es la risa que viene del cuerpo y que, por ejemplo, la tendencia del yoga de la risa la recomiendan mucho, en el sentido que a veces, es una tendencia que viene de la India, de Mumbai, donde un doctor reunió a un grupo de amigos en un parque para reír todas las mañanas como un ejercicio, ¿no? Para estar bien y saludables. Sin embargo, se dio cuenta que llegó un momento en donde ya no quedaban chistes blancos o ingenuos. Entonces ya había chistes discriminatorios, machistas, como feos, ¿no? Agresivos. Y entonces dijo, no, pues ya nos, o sea, ya se quedaron sin chistes. Y de ahí surgió el yoga de la risa, que es el yoga que sale del cuerpo, donde combinando la risa y combinando también cuestiones de respiración, pues la gente se ríe sin necesidad de la excusa, motivo realmente de que te cuenten algo gracioso o que veas algo gracioso externo, sino es del propio cuerpo y surge del propio cuerpo, con lo cual no puede ser ni agresiva ni hostil, como si puede ser a veces un chiste, ¿no? Bien, hablando del tema de la función agresiva, que luego voy a profundizar un poco más hacia el final de la presentación, tiene que ver con el sarcasmo, con las bromas. Muchas veces los chistes, cuando son discriminatorios o agresivos, son hacia un tercero. Nos lo contamos entre nosotros y son sobre alguien más. De hecho, es usual en grupos de mujeres contarnos chistes sobre hombres, que serían muy agresivos contarlos delante de ellos, y nos reímos. Lo mismo aparece en chistes que se cuentan entre hombres contra, entre comillas, por decirlo de alguna manera, las mujeres. No obstante, los chistes machistas son habituales en todos los ambientes, aunque haya gente de ambos sexos, y los chistes más como hostiles hacia los hombres solemos contarlos más en grupos de mujeres reducidos, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser chistes discriminatorios, que lo que hacen es reflejar la realidad. Cuando la realidad y la sociedad cambien, no existirán, y entonces no nos reiremos de eso porque no tendrán sentido, ¿no? Bien, pero eso ya es otra historia. La función de defensiva, pues a veces cuando cometes algún error o algo, enseguida te haces un chiste sobre tu torpeza, y así evitas que lo hagan los otros, que es un poco a veces, aunque sea simpático, es doloroso, ¿no? La función intelectual, ¿no? Como he dicho, y esto es muy importante, colabora con flexibilizar las ideas, las creencias, los valores, los programas, sobre todo cuando están muy estructurados, llegan a ser conflictivos, o bueno, la sociedad está cambiando y tú o ciertas personas siguen ahí, ¿no? Entonces, es una manera como de airear la mente, de flexibilizar el pensamiento, de relativizar algunas cosas cuando convenga, obviamente, ¿no? La función creativa tiene que ver con la creatividad, la imaginación, la resolución de problemas. A veces la gente... estamos con un problema muy metidos y es imposible salir de él porque la mente lo que hace es darle vueltas a lo mismo y todavía cada vez estamos peor por mucho que pensemos en cómo resolverlo. Entonces a veces el airearlo con una risa, con una broma, pues, nos puede servir. La función social, lo que tiene que ver con... Durante mucho tiempo se pensaba, se creía y se afirmaba que el humor como crítica social era muy importante, ¿no? Pensemos en la risa en los carnavales. Les recomiendo el libro de Bakhtin sobre la Edad Media. La caricatura política, por ejemplo. Últimamente ya
por ejemplo, en el caso de los memes, hay memes de ataques directamente y memes de crítica social. O sea, yo creo que esto ya no es como era, pero durante una época sí el humor sirvió como crítica social, como reflexión social, como defensa social, ¿no? Y en función pedagógica, aplicarlo a la educación, que tiene que ver con todo lo que vimos anteriormente y estamos viendo ahora, ¿no? Y la terapéutica, aquí hay como una suerte de discusión según qué terapias utilizan el humor y según qué terapias el humor es falta de respeto y tema tabú. Pero yo creo que cada persona y cada terapia tiene que saber hasta dónde llegar y utilizarlo el humor en una terapia, ¿no? Y en esto serían las funciones básicas del humor y sobre todo aplicadas en la educación. Ahora pueden ver con la presentación chistes. En este caso son sobre la investigación, ¿no? Hasta dónde puede llegar, por ejemplo, en el primero, cómo nos inventamos historias y justificamos cuestiones cuando no sabemos la respuesta en nuestra investigación, elucubramos y hasta inventamos resultados. Y en el segundo caso, como pueden leer, es, bueno, cómo utilizamos las palabras y qué significados tienen los conceptos que son tan importantes a la hora de investigar, en este caso en diferentes países y también épocas, porque el segundo chiste podría actualizarse un poco en cuanto a contenido. Bien, ahora les traigo, durante una época he hecho diferentes investigaciones en la UAM Xochimilco, donde trabajo, sobre básicamente la percepción y la experiencia del humor y la risa en la enseñanza-aprendizaje con el estudiantado. Y voy a traerles unos datos, un poco como para pensar cómo el profesorado lo emplea, cómo el alumnado también lo emplea y lo recibe en su caso, y qué sirve o qué no sirve del empleo del humor ya más allá de la teoría en la práctica y en cómo se percibe esa práctica. Por ejemplo, en una encuesta que hice en 2010, el alumnado dijo que 71% del profesorado usa el humor o la risa en el aula, 89% lo emplean a veces. Los que lo usan, y esto es interesante, lo usan 44% de forma intencional. O sea, se percibe que el profesorado lo usa para hacer la clase más amena, para mejorar la enseñanza-aprendizaje, etc. Y un 31% dijo porque así son los profesores y las profesoras, ¿no? ¿Cómo lo usan? Esto también es muy importante. Y sí, como desgraciadamente por adjetivar, 28% son burlas. Tengo otros trabajos que no voy a presentar aquí, pero a veces son burlas y agresiones contra el estudiantado, con lo grave que es, porque no solamente es contra la otra persona, sino contra otra persona de alguna manera independiente en la relación enseñanza-aprendizaje, ¿no? Luego también 19% chistes blancos. Sí, chistes blancos son chistes ingenuos que no implican agresividad ni contra los que están participando en ese momento en emitir y recibir el chiste, sino contra la sociedad o otros grupos terceros, ¿no? Y que se llaman ingenuos, blancos, blandos, algunos les dicen, frente a lo que sería pues, el chiste hostil, agresivo, discriminatorio, etcétera, ¿no? 19% en juegos, 14% en anécdotas. Esto es algo muy importante, porque a veces llegamos con toda la tensión del tráfico, del cansancio, sobre todo en esta ciudad, ¿no? En la Ciudad de México. Y llegamos así como todo el mundo. Entonces, contar que alguien explique lo que le ha pasado en el camino, así es como descargar un poco esa tensión con la que llegamos, ya para pues ya estar un poco en sintonía, ya como que
amortiguamos eso, dejamos un poco los problemas afuera y ya nos podemos centrar en lo que estamos haciendo. Una vez un grupo de exalumnas encantadoras me decían, ay maestro, usted está alegre. Siempre digo, no, perdón, yo es que entro por la puerta y los problemas los dejo fuera de la puerta. Pero si alguien sale antes que yo y quiere llevárselos, ahí están. Entonces, es un poco la actitud. Obviamente, cada quien tiene su vida y su mundo, pero por lo menos en ese momento que estemos compartiendo, intentemos que sea lo más o menos posible, que aprendamos lo más posible y ya después retomaremos nuestra vida, ¿no? 11% comentarios. Bien, el 69% afirma que el humor y la risa tienen efectos benéficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En todos los ejercicios que he hecho y en dos encuestas que he aplicado en la UAM, siempre hay entre un 11% y un 13% de personas que dicen que el humor no les facilita, les distrae, incluso les enoja. Entonces, no todo el mundo somos iguales en nada, obviamente. Cada ser es un ser especial y particular como seres individuales. Y entonces lo que vemos es que el humor es benéfico como tendencia mayoritaria y siempre vamos a encontrar un pequeño grupo que dice que no. En la UAM Xochimilco evalúan al profesorado por varias cuestiones. Y luego los alumnos, además de evaluarlo en una encuesta, ponen comentarios. Y una vez un alumno me dijo, todo está muy bien, pero no me gusta porque la profesora ríe mucho en clase. Y yo pensé, pues lo que a mí me hubiera gustado que mis profesores rieran en clase, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Para animarse y no como antiguamente, que todo era muy serio, muy solemne, ¿no? En fin. Entonces, sí tener en cuenta eso, que siempre va a haber un grupito, algunas personas en especial, que por su educación, que por las razones X que sea, eso no les facilita, sino que les dificulta, ¿no? Bien, en otro momento, en otro ejercicio, hice grupos focales también sobre qué tan favorable o qué tan beneficiosa era la risa y el humor. Por ejemplo, dice... Alguien contestó, la risa saca el miedo al maestro, el estrés. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces como que llega, sobre todo los primeros días de clase, el profesorado también, llegamos a ver qué hay delante, ¿no? Y el alumnado a ver cómo es este profe o esta profe, ¿no? Entonces eso sirve como para desestresar, ¿no? Por ejemplo, dicen textualmente, se recuerda más. Nos reímos y recuerdo las palabras exactas de cuando estaba diciendo eso. O por cuando te estás riendo, pues pones mucha atención a lo que está pasando. Te sientes bien en clase, no te sientes tenso. A mí la risa me ayuda a recordar cosas. La risa se experimenta en grupo. Entonces uno se siente uno más cómodo y en confianza. Y siempre, como he dicho... Alguien dice que se distrae y pierde el hilo, ¿no? En otro ejercicio, estos fueron unos cuestionarios donde se habla, bueno, ahí pueden ver las cifras de la importancia del humor, de los beneficios del humor, de ellos la recomiendan el humor y la risa en el aula. En este caso, percibieron que se empleaba de forma intencional en 2/3 de la muestra. Afirmaron que no resta rigurosidad, que crea vínculo comunitario, que ayuda a aprender. Y los beneficios, porque hacen la clase más amena, uno se siente más relajado, se crea confianza, mejora la memoria y mejora el aprendizaje. La mayoría que no perjudican nada, pero siempre hay ese 12% de ese pequeño porcentaje que no lo considera benéfico, ¿no? En la parte cualitativa, frases como porque te vas soltando, relajando, entras en confianza y no sientes tan larga la clase, o porque puede ayudar a los compañeros más tímidos a desenvolverse. La liberación de tensión, de nuevo lo agradable de la clase, la confianza,
la confianza entre el grupo y hacia el profesorado, como queda clara en esta frase, ¿no? Retengo más la información, me divierte la clase y no me aburro, ya sea, y eso hace que no me distraiga y aprenda, como la mayoría dicen, ¿no? Aprendes mejor, no es tan tedioso. Hace que con el tiempo recuerdes lo visto en clase, ¿no? Y bueno, siempre la anécdota de quien se desconcentra ante el humo. Bien, en una encuesta que hice en 2018, también el 87% dijo que el profesorado usaba el humor. La mayoría de las veces lo usaba a veces. Obviamente no, el humor no es como para toda la clase y todas las clases emplearlo. Entonces se usa a veces, ¿no? En algunos momentos. Repito, la investigación subraya que sea siempre relacionado con la materia. No siempre es posible, pero yo creo que igualmente, aunque no sea posible, también tiene los beneficios, ¿no? 41% también muy parecido a la encuesta anterior que se hizo 8 años antes, 41% se percibe que lo utiliza para mejorar el aprendizaje y 34% pues que los profes así son, ¿no? Se hace por medio de comentarios humorísticos, 34%, anécdotas, 29%, y chistes blancos, 14%. Y bueno, en la mayoría, 91%, considera que el humor y la risa tiene efectos benéficos para la enseñanza-aprendizaje. Esto es muy importante porque no solo porque lo digan los libros o los estudios, sino porque los digan su propio alumnado, ¿no? O haya un consenso o un acuerdo en ello, ¿no? Entonces, por eso es importante tener estudios empíricos cercanos, ¿no? No siempre basándonos en teorías, porque a veces parece como muy utópico, sí, es benéfico, pero como si fuera un discurso así externo, teórico. Entonces lo bueno es bajarlo a la práctica y percibirlo en el día a día e incluso hacer alguna investigación, ¿no? Bien, hay una discusión que yo tengo conmigo misma sobre qué tan beneficioso es el humor violento. Porque una cosa es la reproducción de estereotipos y de roles y de creencias no éticas en una sociedad. Digo, cada época va cambiando qué es ético, no ético y qué es políticamente correcto, no políticamente correcto. Y eso está claro en cada sociedad, lo tenemos muy claro, ¿no? Aunque, repito, históricamente y en función de las culturas esto puede variar. Y otra cosa es que, aunque se nos escape un chiste discriminatorio, la gente ríe y obtiene los beneficios físicos, porque el cuerpo no distingue si eso es algo discriminatorio, violento, ¿no? Y porque muchas veces a veces esos chistes que se nos escapan porque estamos en esta sociedad, ni siquiera los oye el grupo de personas o la institución cuando son chistes contra la política, contra la iglesia, contra alguna institución, pues ni siquiera les estamos haciendo daño porque lo estamos contando entre dos que estamos en la misma onda en esa valoración, ¿no? Entonces hay todo, creo que hay, digo, no hay porque no la he visto o no la he leído, pero creo que podría haber toda una discusión sobre el humor violento. Aquí nos amenizan los vecinos con música que la vamos a integrar en la conferencia. Y entonces una cosa es el mensaje en sí, las palabras, el contexto, el discurso, y otra cosa es que eso haga reír o no. Entonces, poniendo entre paréntesis este comentario, sí es cierto que el humor puede ser agresivo, puede ser violento. Cuando es directamente una broma contra alguien, obviamente es agresivo. Si es contra un alumno o una alumna en medio de la clase, es doble y triplemente agresivo. Entonces sí tenemos que tener pues cuidado con utilizar un humor hiriente,
un humor que cause daño en la otra persona directamente, más en el espacio educativo donde se trata de hacer lo contrario o se intenta hacer lo contrario, ¿no? Entonces, desde chistes sexistas, estos que critican países, discriminan, todo el mundo los conocemos, ¿no? Para no mencionar ningunos. Entonces, es una invitación a un intento de no seguirlos reproduciendo, aunque, repito, dejarán de reproducirse cuando la sociedad no sea así, porque ya no nos reiremos porque no tendrá sentido. Entonces, en algún momento se acabarán, ¿no? Y por otra parte, lo que tiene que ver con burlas, con agresiones directas, con frases ofensivas hacia la otra persona, que son graciosas y todo el mundo se puede reír porque a lo mejor hasta te hace reír a ti, pero obviamente estás agrediendo a la persona, ¿no? Entonces el humor puede ser un arma. Últimamente en los procesos electorales lo vemos como una arma política directa, no una defensa social como antiguamente era, sino ahora es un arma directamente agresiva utilizada por el marketing, el neuromarketing político actual, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que tener en cuenta esa parte porque es contraproducente. Yo creo que contraproducente como una humanidad contra una misma, pero obviamente contra la persona que lo estás empleando. Y hice en el 2019 unos grupos focales con el alumnado sobre este tipo de humor violento, sobre todo en el espacio educativo y en el salón de clase. Y bueno, se remontaron pues primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Y fue muy bonito porque, bueno, fueron grupos focales donde la gente fue sacando sus historias personales y sus anécdotas, y en el momento que lo estaban compartiendo se estaban dando cuenta con la importancia que tiene que ver para la conciencia reflexiva, ese darse cuenta, ¿no? De que habían herido, claro, cuando eres niño, niña, pues no piensas en eso, haces el chiste o se ríen de ti o te ríes del otro y ya. Entonces fue muy bonito porque fue como una reflexión ya en la adultez, en la universidad, de lo que habían hecho o lo que habían recibido, ¿no? Entonces fue realmente, voy a publicar el trabajo pronto, pero fue toda una reflexión muy bonita de ese darse cuenta. Entonces el grupo de enfoque sirvió para hacer una práctica de metodología, sirvió para darnos cuenta de que existe el humor violento y sirvió para toda una autorreflexión de su propia vida, de cada quien del grupo, de cómo habían hecho daño o les habían dañado con ese humor que pues de niños era como normal entre comillas, por decirlo de alguna palabra, ¿no? Entonces también recomiendo ese como un ejercicio muy, muy fructífero, ¿no? Porque cuando lo vemos en nuestra propia historia, uf, te llega de una manera que no te puede llegar por muchos libros y teorías y conferencias que oigas sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, también es una invitación a, si quieren practicarlo en sus clases o compañeros y compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? Bien, y quería leer una frase de Ciurana que habla de la importancia del humor y la ética, ¿no? Dice, el humor ético no solo acorta las distancias entre el profesor y los alumnos, también contribuye a mejorar la relación entre profesores. Desdramatiza los conflictos y destierra prejuicios adicionales. Ofrece una respuesta más ante la sociedad desencantada, pesimista y pasiva. Ayuda, por tanto, al educador en su tarea de motivar a sus alumnos para que quieran colaborar en la construcción de un mundo mejor. Quizás suenen palabras como utópicas o grandilocuentes, pero el humor es algo que sí podemos ejercer, practicar, compartir, tanto entre el profesorado, como profesorado y alumnado, como entre el alumnado, ¿no? Por todas las bondades y beneficios y funciones que les he comentado, teniendo en cuenta la precaución de que no sea un humor violento o agresivo, y que a veces
con lo de las redes están, no sé si la palabra es incrementándose, porque antes no había redes, obviamente, pero hay como una facilidad que antes en el cara a cara no, la gente no era tan violenta con, o yo lo percibía no tan violenta, y sea, la gente se atreve a hacer cosas en las redes que yo creo que en presencial no se hacían tanto, o por lo menos no con tanta rapidez y facilidad, ¿no? Y bueno, parte de estas cosas que pueden ser desde violencia directamente a bromitas, chistecitos, jajaja, jijiji, y bueno, a veces poner un mote a alguien, si se lo toma bien y el grupo está de acuerdo, pues puede estar gracioso, pero muchas veces no sabemos qué tanto se lo está tomando la otra persona, qué tanto lo estamos sobre exponiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el humor y la risa tienen muchísimos beneficios en la salud, la vida y la educación, con la salvedad y la precaución que todo el mundo podemos tener en cuando se esgrime como arma, repito, queriendo sin querer, porque a veces es parte de nuestra cultura y lo reproducimos, ¿no? Pero tener en cuenta y ser consciente de eso, ¿no? Bien, un ejercicio que hice era cómo las y los estudiantes percibían el humor en la universidad, en concreto, porque se hizo en la UAM, ¿no? Entonces, por ejemplo, las causas del humor eran el sentirse superior. Ya sabemos que uno de los tipos de risa y humor es la superioridad, ¿no? Otro es la incongruencia, que tiene que ver más con el ingenio, y otro es el alivio del estrés o el desestrés, un poco en lo que Freud nos enseña de la importancia del humor y la risa, cuando tiene un artículo sobre el humor y tiene un libro sobre el chiste, donde habla esto de los chistes hostiles, de los chistes benévolos, y él dice que se ahorra la contención de energía y que alivia el estrés, obviamente entre muchas cosas más, ¿no? Entonces, las causas del humor violento son la ofensa, la superioridad, a veces la defensa e inseguridad. La gente ataca como para defenderse, ¿no? Una forma de desahogo, si en su espacio está muy agobiado, es una manera de descargar la violencia contra otro, contra otra persona, pero de manera con el subterfugio, que es una broma, que no es lo mismo que agredir directamente. Entonces es como a través del humor, ¿no? Por problemas personales, por normalización de la violencia. Eso también creo que es grave, aunque siempre ha habido violencia en todas las épocas, ¿no? Y bueno, como poder de la palabra. Las intenciones al usar este tipo de humor, pues hacer reír, gracia, diversión, pero a veces, además de eso, la intención de afectar, agredir, herir, perjudicar, molestar o lastimar a la persona, despreciar, descalificar, abusar, acosar, a veces dicen que es con la intención, bueno, de racismo, machismo, etnocentrismo, sociocentrismo, discriminación, humor negro. Cuando nos reímos de un desastre, aunque muchas partes del humor, más que humor, son solidaridad, por ejemplo, los memes o las caricaturas del 19 de septiembre del 2017, la mayoría del humor que circuló por redes fue más que humor, había la caricatura, pero era solidaridad, ¿no? La gente dándose la mano, la bandera en el mapa de México, así roto por el terremoto. Entonces era un humor que tenía más que ver con sonrisa, con acercamiento, afecto, solidaridad, más que con reírse de lo que había pasado, ¿no? Pero incluso a veces si nos reímos ante un desastre, no hay que verlo como una falta de respeto, aunque sí hay personas que así lo toman. Es una manera de soltar la tensión, es una manera de darle la vuelta a las cosas. Y bueno, ese es el humor negro, ¿no? Bien, en cuanto a las consecuencias,
pues son psicológicas, mentales, emocionales. Muchas veces, y esto lo aprecié, porque el alumnado hacía toda la reflexión que le comenté en cuanto a la autoestima, la depresión e incluso el suicidio de los compañeros, ¿no? Porque a veces una persona está mal y que después varias personas estén como burlándose, acosándote, es como que el mundo se te cae encima porque ya no tienes como algún vínculo donde puedas como aferrarse, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esas consecuencias que a veces cuando somos infantes o cuando estamos en una cultura donde es muy normal el relajo, bromas discriminatorias hacia el otro, no lo percibimos como tal, más que cuando estamos en la piel o en la carne de esa persona, ¿no? Y también depende la sensibilidad, hay gente más susceptible, que esto le puede herir más, y hay gente que pues le encanta su mote, aunque tú lo oigas y digas, ¿te llaman así? O sea, como que ya lo ha hecho como con cariño. Entonces, hay también que ver una cuestión ética general, social, y también, por supuesto, a nivel personal y de cada quien, ¿no? Y lo que les había comentado, la importancia que tuvo el darse cuenta de reconocimiento, autorreflexión y reflexión colectiva, porque cuando lo hacemos en lo individual, a veces decimos, sí, sí, y pasamos a otra cosa. Pero cuando estamos más de una hora oyendo las diferentes historias sobre el mismo tema, pues te hace estar dándole vueltas a tu tema, a tu historia, y al compartirlo es como que se enriquece y es como darse cuenta de una manera, creo yo, más potente. Entonces, darse cuenta, tomar conciencia, responsabilizarse y cambiar. Pues a partir de ahora voy a procurar no hacer chistes discriminatorios. Digo procurar, porque si nos obligamos y lo decimos tajantemente, pues luego nos sentiremos culpables porque lo hemos saltado, o luego vamos a estar pues con la coerción personal de no saber qué chiste decir en cada momento, con quién, etcétera, ¿no? Tomar acción positiva y bueno, todo lo que tiene que ver con la ética, que está bueno recordarlo en la vida y en este caso en el humor, en la educación. Bien, siguiendo con el humor, hay muchas cosas que han cambiado en el sistema educativo, como pueden ver. Antes los padres se aliaban a la profe contra el niño y ahora los padres se alían al niño contra la profe. Un poco para que comprendan la situación del profesorado en la actualidad, ¿no? O cómo tienes que imitar a las nuevas tecnologías para que la gente haga un poquito de caso, ¿no? Bien, también para seguir un poco con los actores en la educación y cómo diferentes, como una misma cosa, cada quien lo toma de manera diferente. Bien, esta es una caricatura de, creo, si no recuerdo mal, del 2001, no traje la cita aquí, que siempre me gusta llevarla en las conferencias y a todas partes, porque la siento, como pueden leer, la siento muy entrañable, ¿no? Le pregunta el señor a la señora, profesión, y dice animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y pasante. Que todo eso no me cabe en el informe. Y dice, pues ponga profe de español, es lo mismo. Y la traje ahora porque yo creo que en el contexto actual, cuando nos cambiaron al online, todo el mundo quedamos como en el aire. O sea, todo lo que habíamos aprendido, conocíamos, manejábamos, pues lo mejor que cada quien, yo creo que todas las personas hacemos lo mejor que podemos en cada momento y en cada lugar y profesión, pero ya al cambiarnos la jugada de lo que toda la vida habíamos hecho, es como, bueno, pues ahora tenemos que ser hasta terapeutas. Yo recuerdo los primeros trimestres que me decían que les explicara los programas y apenas yo los estaba aprendiendo, no que son la generación, el alumnado, la generación nativa
de las nuevas tecnologías y el internet, pues que me lo demuestren, ¿no? De ser así como, ¿cómo? Yo encima tengo que explicar un programa de cómputo si apenas estoy yo aprendiéndolo, ¿no? Bien, entonces, para que vean que el humor al compartir no, nos alivia. Estamos ahora practicando, si hay profesorado entre las y los participantes, en la conferencia estamos practicando el alivio que nos produce el humor, cómo funciona. Bien, ya para ir acabando, bien, el humor sería un estado del ser, aunque también es una competencia emocional, volviendo a los tipos de educación. Hay muchos, muchos beneficios positivos si lo utilizamos de forma correcta, satisfactoria en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la excepción que ya hemos comentado del humor violento, que pues invita a reflexionar sobre él porque a veces ni somos conscientes del todo y obviamente a evitarse. Bien, todo invita a pensar que el humor y la risa son la risa producto del humor es benéfico para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como obras y autores y algunas investigaciones que les he presentado subrayan, ¿no? Se propugna un aprendizaje atractivo y divertido desde el enfoque de las competencias y también que tiene en cuenta el humor desde la perspectiva más humanística y centrada en la persona, en la educación. A veces cuando hay gente que habla de grandes discursos desde ciertas ideologías, yo siempre les digo, sé humana. Ya con que fuéramos humanos y humanas, ya tendríamos el 100% ganado, ¿no? A la hora de nuestras interrelaciones sociales de todo tipo, con nuestros pares, con profes, con alumnos, etcétera, ¿no? Bien, el humor no tiene sexo, no tiene edad, no tiene clase social, no tiene ideología, es universal, humano y, como acabo de decir, humaniza. Y además es gratis, y digo gratis todavía por si acaso, ¿no? En algún momento no lo es. Bien, y quería acabar con la frase de un investigador que dice, los investigadores comprobaron la retención de los alumnos 6 semanas después de empezar las clases, y describieron que aquellos que habían asistido a las clases con un humor relacionado con la materia del curso tuvieron una nota bastante más alta que los demás alumnos. En resumen, el humor es beneficioso para el aprendizaje. Si todas las cosas por conciencia que he comunicado no convencen, aquí está la conveniencia, ¿no? Para que la gente apruebe, saque buena calificación, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a copiar 100 veces como hacían antiguamente, donde la frase era la letra con sangre entra, ahora podríamos decir la clase con risa entra, ¿no? O cambiar el refrán. Y bueno, si a alguien le interesa seguir aprendiendo sobre el humor, les recomiendo este libro que creo que está otra vez en las librerías, pero por lo menos en internet seguro está, por si a alguien le interesa seguir profundizando sobre el tema. Pues muchas gracias y ojalá les haya distraído y hayamos aprendido todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muy interesante y muy divertida en algunas caricaturas que compartió. Los invitamos a nuestros participantes a encender su cámara. Ahorita ya les voy a dar permisos de abrir su micrófono, por favor, para mantener el orden un poquito. Vamos a levantar las manitas para... A ver, una pregunta para que no vuelva a cerrarlo como antes. ¿Qué yo pasó? Creo, o sea, normalmente lo que abro es abrir a la derecha, donde puedo ver las diferentes caras. No sé por qué no lo puedo hacer ahora. Lo que voy a hacer es detener su compartición. Si no, ahorita les ponemos. Ya puede ver. Perfecto. Como es muy autoritario, no podía
salir de mi rol. No se preocupe. Mientras vamos a empezar con algunas de las preguntas que tenemos en YouTube. Mariana le pregunta, profesora, ¿qué consejo daría usted para atraer la atención de los jóvenes poco interesados en el contenido desde la risa? Pues hacer lo más amena posible las clases. Como he dicho antes, hay veces que bueno, podemos reír y a veces solamente aligerar con una anécdota, con un comentario, como para romper esa desconexión que a veces hay y para intentar que haya un poco más de motivación, de interés, de ligereza para el aprendizaje. Y esto, a ver, si hay libros y consejos de algunas escuelas que explican, el maestro tiene que hacer tal ejercicio, es maestro puede hacer no sé qué, pero yo lo siento tan acartonado que nos pongamos a aprender ejercicios, simplemente intentar hacer lo más ligero posible, lo más participativo posible, y si podemos hacer cada persona diferente. Yo, por ejemplo, a veces llevo chistes escritos para que lo lean, porque yo no soy muy graciosa contando el chiste directamente. Los chistes que ya están como escritos, que tienen como un guión. Entonces, cada quien servimos pues, para lo que servimos y adaptarlo a las circunstancias. Así es. Y hablando de chistes, yo tampoco soy muy buena para decirlos. Aquí tenemos en el chat algunos. Invito a Omar, que si quiere leer su chiste o decirlo, creo que se sonaría más gracioso en su voz que en la mía. Déjame ver si ya les solté, si ya pueden abrir sus micrófonos y pueden levantar sus manitas. Aquí hay un comentario de Laura, dice, sin embargo, en esta época hay una línea muy delgada entre humor y ofensa, ya que hay personas que pueden sentirse ofendidos y levantarnos actas, aunque el comentario o chiste no tuviera esa intención o no aludía a alguien en específico. Ciertamente. Creo que cuando hay cambios en una sociedad, históricamente hay como un pendulazo que nos pasamos como de un extremo a otro. Supongo que es para volvernos luego a equilibrar. Y sí, es cierto que lo que antes alegremente podías comentar con tus alumnos y alumnas, ahora a veces, y yo me ha pasado a mí, como que me reprimo para que no se entienda. No es discriminatorio, ni mucho menos. No. Pero un poco de represión tenemos porque si a alguien se le ocurre que eso le ha sentado mal, no. Es como estar en el otro extremo de lo que antes que la gente podía criticar y destrozar a alguien y no pasaba nada. Y ahora alguien que pueda interpretar algo rarito ya es un peligro. Entonces sí es muy feo, pero sí. Ahí estamos. Ojalá ya nos centremos, nos equilibremos. Normalicemos, no normalicemos lo que está pasando, sino nos equilibremos, ¿no? Así es, como dice Pablo, ante la situación de violencia que se está viviendo, lo mejor es el humor 100% sano. María dice, maestra, ¿es mi idea o los docentes de las ciencias duras no aceptan mucho la risa en el aula y tienden a criticar estos ratos? No conozco mucho, no sé si hay tendencias. Yo creo que, bueno, si estás en una ciencia donde te tomas más en serio y crees que es más importante, o bueno, una ciencia dura, sí que es cierto, no sé, profesores de mates que conozco, etcétera, sí que es cierto que no son tan... A ver, no quiero generalizar porque no lo sé, pero sí es cierto que quizás hay una tendencia en ese sentido. Pero también tiene que ver... con la autoestima de cada profesor y profesora, y todos somos diferentes, y qué interpretemos, qué consideremos de cómo es la educación o cómo es la participación. Entonces hay personas muy inseguras. Yo, por ejemplo, cuando era jovencita y empecé a enseñar, yo era muy insegura, ni loca, hacía una broma en clase, pero es que ni loca, porque estaba así con un miedo aterrador de qué van a pensar o qué van a decir o para hacerlo bien, porque pues estaba empezando y era joven, ¿no? Entonces hay personas que a lo mejor eso les puede durar mucho tiempo, no sé.
Entonces, cada persona es diferente y por su propia forma de ser, por su propia seguridad o inseguridad en su caso. Y no sé si tenga que ver en la materia, porque ahora estoy recordando profesores de ciencias duras bien divertidos, pero a lo mejor sí pueda tener que ver con eso, en cómo fueron educados, en cómo están reproduciendo y en cómo la gente, como he dicho, confunde seriedad con aburrimiento. Pero eso lo confunde todo el mundo. A veces cuentas un chiste y la gente te mira así como, y lo has hecho como para animar la conversación y te ven como que, pero si es lo que estamos hablando es muy serio, ¿no? Sí. Así es, a veces el hecho de querer abrir como esa parte de confianza, ¿no? De hacerlo más ameno, de hacerlo más... ¿qué dice aquí? Jezael dice... Ah, es otro chiste. Ya les dije que yo no sé contar chistes. Abran sus micrófonos, cuéntenoslos. Adriana dice, he visto a colegas docentes que lastimosamente en clase o eventos académicos hacen chistes violentos y se escudan con todo respeto al final de cada chiste, ¿no? Y dice, piensan que aún es inocente usar palabras como jotito o parecidos. Tenemos una gran responsabilidad en aprender un lenguaje no violento. Sí, es muy importante. A ver, repito, utilizamos un lenguaje porque la realidad es así. El lenguaje no es sexista. El lenguaje refleja la realidad a la vez que la construye y la reproduce. Pero si la realidad, hay cierta realidad, pues el lenguaje la refleja. Entonces, lo que tenemos que dar, a lo mejor igual la realidad no sé qué tanto se pueda cambiar o no, ahí estamos, yo creo que estamos en ese proceso. Pero el lenguaje a nivel personal sí lo podemos cambiar. Entonces, es hacer como conciencia y que cada quien pongamos lo que pueda cada quien en evitar eso y en evitar también reírse cuando hacen esos chistes, porque entonces ya se dejarán de hacer, ¿no? La ética y el respeto es ante todo y después viene el humor, ¿no? Así es, muy importante. Pues, ¿qué dice? Gracias, Pablo. Es que dice que se ve que tengo buen humor, que los cuente yo, pero no se van a reír y va a ser más ridículo para mí que suenen los grillos y nada más parece que el cric al final. No, cuéntenlos ustedes, sin pena. Pues muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Le agradecemos su participación. Ojalá la podamos tener otra vez. Les recordamos que del primer libro que habló sobre la aventura de investigar, también es de usted y también se encuentra en internet, ese ya lo vi. Es gratis, está en internet, lo pueden encontrar en la biblioteca de la UAM, pero creo que escanearon mal y le faltan dos páginas, y lo pueden encontrar en mi página web donde escaneé las dos páginas que faltan. Perdón, les enseñé uno mal, perdón. Es disculpen, es que como es el mismo tamaño. Ese, de la aventura de investigar. Sí. Pero también el otro está bueno, ¿no? El otro, sí, también. Y también se van a reír un poquito. Entonces, es de metodología básica, como para empezar a hacer metodología, ya empezar a hacer investigación. Y pues lo aproveché a hacerlo como un ejercicio de poner algunos chistes relacionados con la temática, obviamente, de metodología. Pues les agradecemos a todos su participación. Ya saben que la plática se queda grabada en nuestro canal de YouTube por si quieren volver a verla o quieren invitar a alguien a que pase un buen ratito, que tome estos consejos para ayudarles en las clases, que sé que ahorita es un momento difícil porque también vivimos con las cámaras apagadas, que ese es algo que también es un poquito... A veces que uno no sabe si le está entrando al alumno lo que uno quiere decir, porque no los vemos. Ay, gracias por encenderlas, qué lindos. Ya vio, maestra, ahí están todos. Sí. Para salir de la jaula de la soledad, ¿no? Sí, exactamente. No la jaula. Así es. Entonces,
Bueno, les agradecemos a todos. Ojalá nos puedan seguir acompañando en todas las conferencias que tenemos de actividades extracurriculares. El día de mañana tenemos la plática muy parecida de emociones sociales, socioemociones se llama la plática. Entonces, los vemos por aquí. Muchísimas gracias, maestra. Fue un gusto gracias, conocerla así, aunque sea. Muchísimas gracias a todos. A todos y a todas y un gusto también.